Hola, 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 bienvenido. ¿Cómo estás? Ya estamos listos para comenzar nuestra reunión. Al fin llegó el sábado. Qué alegría poder saludarte. Esta reunión la vamos a hacer entre todos. Hola a todos, qué gusto tenerte del otro lado. Bienvenidos a una nueva reunión de jóvenes. Aprovecha estos minutos para poder compartir el link con tus amigos y familia porque creemos que Dios hará algo nuevo este sábado. Tenemos expectativas, así que vamos a disfrutar juntos. Dios es amor.
perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, mire, soy totalmente en ti y vivo estoy. Sabiendo que caminas a mi lado, es cierto que son tiempos complicados, pero no me dejas y lo tengo claro. Por eso con el corazón derrimo, sigo corriendo y a la meta me aproximo. No perdí la fe, sin importar lo que vino, porque lo mejor viene de camino. Yo libre soy. Qué hermoso tiempo que hemos compartido hasta este momento en nuestra reunión de jóvenes. Hermosa la alabanza, la adoración. Pero ahora quiero que podamos compartir unos testimonios de lo que Dios ha hecho en este tiempo que estamos viviendo, donde por ahí decimos estamos cada uno en nuestra casa, confinados, en aislamiento, pero Dios sigue con libertad obrando y trabajando en la vida de la gente. Así que quiero que juntos escuchemos estos testimonios. ¿Cómo están? Buenas noches. Quería contarles un testimonio. El día sábado pasado, después de salir de la reunión de oración, antes de nuestra reunión de jóvenes, nos predisponíamos a dar la ofrenda que sabemos dar en cada reunión. Y resulta que cuando entro a la cuenta bancaria, nos encontramos con mi esposa con una suma de dinero que no era la que teníamos ahí en nuestra cuenta. Entonces, una suma de dinero que verdaderamente considerable. Y nos pusimos con mi esposa a ver de dónde era esa suma de dinero, por qué estaba ahí en nuestra cuenta. Y resulta que Rentas de la provincia de Córdoba nos debía unas retenciones indebidas. Resulta ser que en este tiempo
vino el dinero que no esperábamos, así que la verdad que todo lo que se ha predicado en estos últimos tiempos de que iba a venir dinero a cuentas bancarias, nosotros lo hemos podido experimentar y verdaderamente ha sido una bendición. También quería contar que en nuestro emprendimiento que tenemos pudimos invertir en unas máquinas también. No lo teníamos planificado, pero Dios nos proveyó para eso. Y bueno, acá en casa estuvimos haciendo obras y bueno, y comprando muebles también. Así que estamos muy contentos como familia. Quería contarle mi testimonio de un milagro en estos 3 meses. Dios proveyó todo lo que necesitaba para alcanzar una meta que me había trazado a principio de año, de emprender un negocio. Dinero con el que no contaba vino a mis manos. La verdad que no contaba con ese dinero, mucho menos en este tiempo. Dios milagrosamente proveyó y pude adquirir capital de trabajo, muchos clientes y emprender el negocio. Así que muy agradecida por la meta que alcancé. Estoy agradecida por la fidelidad de Dios, porque su palabra se cumple, que a todos los que amamos a Dios, todo incluyendo esta situación, nos ayuda bien. Así que animo a toda la juventud a poner nuestra esperanza en Dios, a amarle y soñar en Dios por cosas mayores. Bueno, quería contarle esto. Gracias por su siembra y Dios le bendiga. Hermoso escuchar lo que Dios está haciendo en la vida de la gente. Pero no solo sucede en estas personas que han compartido testimonio, sino que esto pueda alimentar nuestra fe y creer de que lo que Dios está haciendo en estos jóvenes, en estas familias, lo puede hacer en mí, lo puede hacer en vos, lo puede hacer en cada uno de nuestras vidas y de nuestros hogares. Y quiero que juntos podamos orar para que Dios bendiga tu vida, porque dice que todo el que cree le es posible. Y si vos crees y tenés fe, lo que pidas al Padre será hecho. Así que juntos podamos elevar un ruego, una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta reunión. Gracias por este tiempo que hoy nos toca vivir. Te pido, Padre amado, que tú intervengas en cada hogar, en cada casa, a través de esta transmisión, que puedas llegar a cada familia, a cada joven, que tú puedas suplir cada necesidad, que aquellos que están pasando por necesidad, por alguna situación, algún problema, que tú intervengas con tu poder, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que obres milagros, que haya libertad, que haya sanidad, que haya restauración en los hogares, que el poder de tu sangre vertida en la cruz del Calvario pueda seguir obrando en la vida de cada joven y de cada familia. Todo te lo pedimos en tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén y amén. Qué lindo que es poder orar a nuestro Dios, qué lindo que es poder presentarle nuestras situaciones, nuestras necesidades. Como iglesia, estamos contentos de que estés ahí del otro lado, conectados, y queremos contarte que nuestra iglesia sigue en marcha, que nuestra iglesia, nuestra casa Cita con la Vida, sigue funcionando. Y lo estamos haciendo a través del programa ADA, Almacén de Alimentos. Ahí en pantalla vas a ver algunas imágenes de lo que se está haciendo como una tarea y una obra solidaria, llevando un bolsón, llevando alimentos para suplir la necesidad de la gente. Hemos afectado a tantas familias, a tantas personas, y lo hacemos con tu aporte y con el mío. Ahí vas a ver un número en pantalla al cual te podés comunicar, tanto si tenés una necesidad como si decís: hoy dispongo mi corazón a poder dar y poder contribuir a esta causa. Quiero que en este momento podamos destinar unos minutos para poder diezmar y ofrendar al Señor. Que hoy, como iglesia, como familia de Cita con la Vida y como jóvenes con propósito, podamos traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Quiero compartirte un pasaje bíblico que está en Primera de Crónicas 29:14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti, y te damos solo lo que tú primero nos diste. El Señor nos ha dado todo lo que tenemos, y hoy tenemos la posibilidad y la oportunidad de ofrendar y darle de todo eso que Él nos ha dado una porción, una parte, que lo puedas hacer con generosidad y con obediencia, traer tus diezmos. ¿Y cómo lo hacemos estando separados físicamente a la distancia? A través de nuestra página web www.citaconlavida.com.ar.
Ahí vas a encontrar una pestaña que dice Sembrar aquí y ahí vas a encontrar toda la información detallada y los pasos de cómo podés ofrendar y diezmar. Y que creas firmemente de que Dios suple, de que Dios provee y que de toda tu siembra tendrá una cosecha abundante al 100 por 1. Que Dios bendiga tu ofrenda y que Dios te bendiga mucho. Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela. Por tu voz,
Qué hermoso tiempo que estamos disfrutando en esta reunión. Qué bien que nos hace alabar al Señor, escuchar y adorar juntos a Él y ser ministrados también, edificados por sus testimonios. Qué hermoso que es que podamos compartir esto juntos. Ahora tengo el privilegio de compartir con ustedes algo que sucedió, que me impactó y fue un antes y un después. Marcó mi vida para siempre. Y todo comienza así. Un día estaba pensando en nuestro magnífico mundo, que es hermoso y es grande, muy grande. De hecho, no nos alcanzaría la vida para conocerlo por completo. Pero un día se me ocurrió pensar que no solo está el mundo, sino que también nuestro sistema solar. Y quise averiguar qué tamaño tiene uno respecto al otro. Así que busqué y busqué y busqué y encontré que los científicos lo explican. Y déjame mostrártelo de esta forma. Mira, en mi mano tengo un fósforo, ¿sí? Y voy a hablar de la cabeza del fósforo. Por un momento supongamos que el mundo entero tiene el tamaño de este fósforo. ¿Sabes qué tamaño tendría el sistema solar? Sería del tamaño del Estadio Orfeo, un estadio de 9.000 personas de nuestra ciudad, para el que no lo conoce. Es grande, muy grande. Ahora, la cosa no frena ahí porque el sistema solar está dentro de una galaxia, la Vía Láctea. Y podemos ver también qué tamaño tiene uno respecto al otro. Entonces, de nuevo, si el sistema solar ahora tiene el tamaño de la cabeza de este fósforo, ¿qué tamaño tiene la galaxia? Sería el tamaño de 1.000 estadios Orfeo. Sí, sí, 1.000. Enorme, muy, muy grande. Y todo no se detiene ahí, porque la galaxia forma parte del universo, lo que se llama el universo conocido. Los científicos dicen que en el universo conocido, que es aquello que hemos logrado observar o hasta estimar, aproximar, hay 100 billones de galaxias. Y cada una en promedio tiene 100 billones de estrellas. Ya sé, nuestra mente no tiene la capacidad de imaginar o de dimensionar semejante cosa. Déjame ponerlo en palabras también de los científicos. Hay más estrellas en el cielo que granos de arena en la tierra. ¿Y por qué te cuento esto? Porque cuando iba aprendiendo y entendiendo estas cosas, pasaban por mi mente distintos pasajes de la Biblia, versículos que me hacían entender la perspectiva correcta de tres cosas. La primera es la perspectiva correcta de la dimensión de Dios, de su tamaño. Porque digo, si el universo que Él creó es tan grande, ¿de qué tamaño es Dios? La Biblia nos cuenta que Dios, en el hueco de su mano, midió las aguas de la tierra, que con su palmo midió los cielos, ¿sí? Y que juntó el polvo de la tierra con tres dedos, que pesó los montes en una balanza. Ese es Dios, ese es el tamaño de Dios. Entonces, cuando iba entendiendo la dimensión del universo, me fui dando cuenta de que Dios es infinitamente grande y poderoso, mucho más de lo que yo creía, mucho más de lo que yo había entendido. Y también me fui dando cuenta de qué pequeño que soy, qué insignificante que tal vez somos. Mira, déjame graficarlo también con un muñequito, que tal vez podamos compensar que este es el tamaño del hombre, porque si esta es la dimensión del hombre, esta puede ser la dimensión de Dios. Una diferencia enorme. Y eso me llevó a pensar en el siguiente punto, en la perspectiva correcta del amor de Dios. Porque muchos pasajes empezaron a tener una significancia muy distinta, un peso distinto. Por ejemplo, cuando Dios nos dice, desde antes de la fundación del mundo te escogí. O el salmista dice, tus ojos vieron mi embrión, me viste antes de que yo naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Y cada momento estaba diseñado antes de que un solo día pasara. Tremendo. Y es ese Dios enorme, magnánimo, tremendo, inmenso, hace una locura, porque Jesús, siendo en forma de Dios,
con todo su poder, con toda su majestad, decide renunciar a sus privilegios divinos. Renunciar y tomar forma de hombre. Y aún teniendo forma de hombre, decide humillarse. Humillarse y tener muerte de cruz, como un criminal. ¿Y por qué? ¿Quién haría una cosa así? ¿Quién haría tal cosa? Es que Dios amó tanto al mundo, a vos y a mí, que lo entregó todo, entregó a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y esto me llevó a conmoverme profundamente. Recuerdo ese momento cuando lo entendí y no pude más que arrodillarme delante de Dios y decirle gracias, gracias por tu amor. Y habiendo entendido la dimensión de Dios y la perspectiva correcta de su amor, fue que entendí la perspectiva correcta del propósito con el que Él nos creó. Porque todos nosotros podemos enfrentar tres cosas. La primera, un pecado o una debilidad. Podemos también enfrentar un problema o tal vez un miedo, un temor. Y podemos enfrentar también un desafío, algo que nos resulta difícil o casi imposible. Y el mismo Señor nos enseña que a través de su palabra podamos enfrentar cada una de esas cosas. Por ejemplo, cuando enfrentamos una debilidad o un pecado, podemos decir y tener la certeza de que Jesús vino a hacernos libres y verdaderamente libres. No un día, no a medias, no cuando yo quiero, no, verdaderamente libres. Y nos promete que ninguna tentación va a ser mayor de lo que nosotros podamos soportar y superar. Y que juntamente con cada tentación viene la salida. Tal vez enfrentamos un problema o un temor y es en ese momento donde recordamos las palabras de Jesús que dicen, hey, en el mundo tendréis aflicción, van a enfrentar problemas, pero tranquilos, anímense, yo he vencido al mundo. Y en todas estas cosas somos más que vencedores y a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Tal vez enfrentamos un desafío que nos resulta difícil o casi imposible. Y es en ese momento donde tenemos que tener la certeza de que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es posible para Dios. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar también todas las demás cosas? Tremendo. Y hoy quiero que te lleves grabado en tu corazón que el Dios a quien somos y a quien servimos no es un Dios pequeño. Es el creador del universo, el alto y el sublime, el que habita la eternidad, el todopoderoso, y su poder no se ha reducido ni un poco. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Es el mismo Dios que sacó a su pueblo de Egipto de la esclavitud, que abrió el mar y lo libró del ejército más potente de esa época. Es aquel que les dio agua y alimento en medio del desierto y no era un puñado de gente, eran 2 millones de personas que estuvieron 40 años en el desierto. Derribó las murallas y les entregó la tierra prometida. Es el mismo Dios que sana al enfermo. ¿Sí? Que levanta y liberta al cautivo, que le da esperanza al que no tiene ninguna. Es el mismo Dios de los milagros que escuchamos en los testimonios. Sé que la situación actual tal vez puso pausa a tus sueños o tal vez los derrumbó. Pero quiero que sepas y tengas la certeza de que Dios es un Dios soberano, que absolutamente nada escapa a su dominio, a su control, a su soberanía. Y es ese Dios el que te ama. Así que cuando enfrentemos nuestras debilidades, cuando enfrentemos nuestros problemas, cuando enfrentemos la situación que sea, tengamos la perspectiva correcta y lo midamos al lado de Dios. ¿Qué es esto al lado de Dios? ¿Qué es esto? Nada. Porque absolutamente nada tiene entidad al lado de la dimensión de Dios y sus promesas eternas. Seamos como Moisés,
que cuando enfrentó su peor crisis, su momento de mayor presión, se sostuvo como viendo al invisible. ¿Y cómo lo hizo? Con la perspectiva correcta de la dimensión de Dios y sus palabras, sus promesas grabadas a fuego en su corazón. Tengamos la perspectiva correcta del amor de Dios para que entendamos cuánto es nuestro valor, cuánto Él nos ama, y aprendamos a amarlo cada día como Él nos ama a nosotros. Tengamos la perspectiva correcta del propósito con el que Él nos creó, para que entendamos que somos embajadores de Dios en la tierra. Hemos sido creados como reyes y como sacerdotes para ser sal y luz en este mundo. Yo sé que hoy mencioné muchos pasajes de la Biblia, pero hay uno que creo que lo resume todo. Efesios 3, del 14 al 20. Dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para poder comprenderlo todo. Entonces, serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Es que esa es nuestra fe, que el Dios supremo, el Dios todopoderoso, ha depositado su poder en nosotros y quiere manifestarse a través nuestro. Con esa fe salgamos a batallar cada día, a enfrentar la realidad, a transformar y cambiar la atmósfera en donde sea que nos movemos, a trastornar el mundo. Es ese mismo Dios que creó el universo, el que te envió a vos y a mí, a traer buenas nuevas al pobre, al afligido, al que está triste, al que está quebrantado de corazón, al que está enfermo, al que tal vez esta crisis lo dejó sin un trabajo o sin su negocio, al que no ve esperanza alguna, al que está en las drogas, en la adicción, al que está perdido. Es el mismo Dios y te envió a vos y a mí. Es nuestro deber, es nuestro propósito. Es que con la perspectiva correcta y las palabras de Dios grabadas a fuego en nuestro corazón, es que somos imparables. Somos valientes para decir yo creo y acepto el desafío de ser influencia. Y yo oro hoy para que Dios te bendiga y para que selle en tu corazón sus palabras, para que puedas vivir teniendo la perspectiva correcta de la dimensión de Dios, de su amor por vos y del propósito con el que Él te creó. Oro para que Dios hoy active en vos todos los dones, todos los talentos que Él ya depositó en vos, que te use poderosamente para ser sal y luz en donde sea que estés, ahí donde estás ahora. Señor, que activa en ellos y dales coraje, pon palabras en su boca para ser de bendición a otros. Oro para que Dios te bendiga y que abra una puerta grande en tu favor. En el nombre de Jesús. Amén. Y recordá, ante toda situación, tené la perspectiva correcta. Yo he estado en ti desde que abro mis ojos y al volver a dormir yo cantaré de la bondad. De Dios toda mi vida.
sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno, Dios, con cada respirar que tengo, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado con tu fuego, en la oscuridad tú estás cerca de mí. Te muestras como padre, como amigo también. He vivido en la bondad. No me puedo ir sin antes hablarle a aquellos que hoy se conectaron por primera vez. Que tal vez nunca fuiste a una iglesia o tal vez hace mucho que no venís. Hoy tal vez tenés una imagen de Dios, de un Dios distante, lejano, desinteresado. Pero déjame decirte que hoy Dios te dice, con amor eterno te he amado. Y me conmueve porque a veces pensamos que somos indignos, que no nos merecemos nada. Pero Dios nos ama a tal punto que estuvo dispuesto a entregarlo todo por nosotros. Y Jesús no solo vino a morir por nosotros y ocupar nuestro lugar en esa cruz, sino para darnos vida y vida en abundancia. Hoy quiero decirte que no importa quién sos, no importa tu condición, no importa lo que hayas vivido o tal vez hecho, si aceptas a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, la Biblia dice
que te convertís en hijo de Dios y que todas sus promesas te pertenecen. Hoy quiero invitarte a que en el lugar en el que estés puedas acompañarme en esta oración. Amado Dios, gracias por hoy poder acercarme a tu presencia. Te pido perdón por todos mis pecados y por todo lo malo que yo he hecho. Te entrego mi vida y todo lo que soy. Te pido que me llenes con el Espíritu Santo y me enseñes a vivir conforme a tu voluntad. Te agradezco por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Mira, en pantalla va a aparecer un número al que nos encantaría que nos puedas escribir para contarnos lo que hoy Dios hizo en tu vida, para que podamos estar en contacto. Estamos para servirte, para ayudarte, para orar por vos. Escribinos, va a ser un gusto saber de vos. Gracias por tu tiempo y por escucharme. Que Dios te bendiga. Mares rugirán, cielos brillarán, todo el mundo canta al Señor. Rocas clamarán, montes caerán, todo el mundo canta al Señor. Mares rugirán, cielos brillarán, todo el mundo canta al Señor. Rocas clamarán, montes caerán, todo el mundo canta al Señor. Mares rugirán, cielos brillarán, todo el mundo canta al Señor. Rocas clamarán, montes caerán, todo el mundo canta al Señor. Mares rugirán, cielos brillarán, gracias por haberte quedado conectado y haber sido parte de esta transmisión. Estamos contentos de haber disfrutado un sábado más y creemos que la palabra que ha sido sembrada va a dar fruto en nuestros corazones, que hoy nuestras vidas son bendecidas e inspiradas. Nos gustaría ponernos en contacto con vos si es la primera vez que nos estás viendo y hay un número que figura en pantalla para que nos puedas escribir. Como iglesia estamos listos para recibirte. Gracias por haberte sumado. Cita con la Vida es tu familia, Jóvenes con Propósito es tu familia y como todos los sábados, hasta el próximo. Que Dios te bendiga mucho.